En Ceuta, el detenido por el asesinato del niño de 8 años, Mohamed, ha reconocido ser culpable del crimen. El arrestado, de 34 años, tiene antecedentes por agresión sexual y robo con intimidación. Fue detenido este miércoles en su domicilio, en la barriada de Los Rosales. Está próximo al lugar donde apareció el cuerpo del pequeño. Mohamed fue hallado el pasado 19 de diciembre muerto en un terraplén cercano a su casa en la barriada de Loma Colmenar. El menor había salido a jugar al fútbol con unos amigos. Horas después, la familia denunció a la policía su desaparición. La autopsia reveló que la muerte fue no accidental. No se conoce relación del detenido con Mohamed.